Hey, soy Marmati y traemos un nuevo vídeo aquí en mi canal de YouTube donde íbamos a hablar otra vez de Operación Triunfo 2023, en este caso la Gala 5. Estoy un poco cabreado porque se ha cometido una pequeña injusticia. Eso no tendría que haber pasado. No, pero también nos han servido un buen espectáculo. Antes de comenzar, sígueme en Instagram, que lo tenéis aquí abajo en la descripción de este vídeo, y suscríbete a este canal para no perderte estos vídeos y sobre todo vídeos de Just Dance también, que es un juego de baile. Ahora sí, comenzamos. Comenzamos con la grupal Un Año Más de Mecano. En la puerta del sol como el año que fue. 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos más para la cuenta atrás. A mí me ha dado la sensación de que Paul ha comenzado antes de tiempo. No sé si estaba nervioso, no escuchaba bien la claqueta o algo, pero ha comenzado antes de tiempo. También me ha parecido ver a Salma un poco asustada, pero luego se reincorpora y se pone todo bien. Bea ha tardado un poquito también en incorporarse, pero en general yo creo que ha estado una grupal bien. La he encontrado correcta ya para el nivel de Gala 5 que llevamos, pero nada destacable. Comenzamos con la primera nominada, Salma, con Cuando zarpa el amor. Hace ya algún tiempo que vivo sin ti. Cuando zarpa el amor, navega ciegas y es quien lleva el timón. La canción era tan lenta que digo, mira, ella, Salma, es que no te vas a equivocar con la letra. No te va a equivocar con la letra porque es muy lenta. Pero aparte de eso, ha estado perfecta, ha afinado muy bien, ha proyectado la voz súper bien, ha demostrado que tiene un talentazo y que por algo está en Operación Triunfo. Yo la hubiera salvado un poco tarde, porque llevo toda la semana salvando a Alex, pero muy correcta, me ha gustado. Seguimos con el segundo nominado, que es Alex con Bailemos. Y pídeme que... gustado porque se le ha notado muy confiado. Tampoco he notado que desafinara, pero se ha notado un buen rollo con el público y eso está genial. Obviamente es una canción más movida que la de Salma, pero es que la de Salma no es movida, pero es que este mazo igual, ¿sabes? Entonces, son buenas canciones de nominados. Ahora vamos con el temazo de Álvaro Mayo y Martin con Dynamite de BTS. Se les ha visto muy confiados y Martin se quitaba varias veces el micro antes, no acababa las palabras. Y Álvaro lo he notado súper bien, muy en su salsa, pero es que a Martin lo he notado, no sé, no he notado una buena actuación acostumbrado a otras cosas que he visto de él. Me ha dado la sensación de que podría estar nominado. Ahora seguimos con Juanjo y Paul con La Vida Moderna. Si la vida moderna me toca contigo, por mí que sea eterna. Paul estaba en su salsa. Juanjo ha comenzado un poco raro, pero ha estado bien. Se ha encontrado y han hecho todo genial. Han devorado. Y me ha gustado mucho. Y vamos con Kiara y Chris, con Stumbling In. Now and then. Así que se puede ver una buena compenetración entre ellos dos.
pero no, que no pegan ni con cola. Nada destacable. Seguidamente vamos con Nayara y Lucas con Corazón Hambriento. ¿Me explicas que casi se besan? Si no te vas, te hago sitio en este corazón hambriento. Lo demos todo por perdido, mientras quede vida en un latido y un beso que nos salve. Y como antes. Ni Lucas ni Nayara han desafinado, ni uno de los dos. Ha habido mucho roce. La novia de Lucas se está tirando de los pelos en casa. Si no lo han dejado ya, claro. Ha habido mucha tentación de beso. Yo no sé qué me pasa, pero es que las actuaciones tienen que tener besos. Me están acostumbrando a romantizar todas las canciones. Ahora sí, para tu momento, porque llega el temazo de la semana con Ruslana y Slow Mo de Chanel. Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una bucari. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no es monetari. Take a video, watch slow mo, 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 mo. Booty and body, make you want mo, 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 mo. Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, 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 lo. Y the way she can do this dembow. Fíjate tú que me he fijado en todo, y es que en la parte del baile se le ha caído un colgante y el bailarín lo ha cogido, se lo ha recogido, claro, vaya a ser que se tropiecen, ¿sabes? Era una actuación súper difícil de coreografía y afinación vocal, y Ruslana ha demostrado que puede con eso y mucho más. Ruslana, finalista. Lo digo aquí delante de todos. Y acabamos con la última actuación, que es Violeta y Bea con la canción Only You. Only You. Escucho todo el rato más a Violeta que a Bea. O sea, la nivelación del volumen se la pasan a veces por el forro. Creo que los dos lo han hecho perfectos, pero bueno, han estado bien. Ahora llegamos a la parte crucial del programa, y es saber quién se va al carré. Y el nominado que ha sido expulsado en la Gala 5 de Operación Triunfo 2023 es... ¡Salma! ¡Alex Márquez! Ahora vamos a saber quién es el nómada favorito de la semana. Y el nómada favorito de la semana es... Kiara. ¡Kiara! Yo estaba votando toda la semana a Martín. ¿Martín qué? ¿Nunca va a salir nómada favorito o qué? Tenemos que votar a Martín, por favor. Los cuatro nominados de la semana son... Paul. ¿Excuse me? ¿El gusto de esta gente dónde coño está? Álvaro. Martín. Y Alex otra vez. Qué desgracia, de verdad. Los profesores salvan a Martín y los compañeros salvan a Álvaro Mayo. Así que yo no me lo puedo creer, pero esta semana están nominados Paul y Alex. Yo, porque me gusta más que otro, lo siento un montón, yo lo digo, me gusta más Paul que Alex. Y esta semana voy a salvar toda la semana a Paul. A quien no le guste, que rasque. Yo voy a salvar a Paul. Dime tú en los comentarios a quién vas a salvar, si a Paul o a Alex. Y nada, lo sabremos pues en el vídeo de la semana que viene. Me lo curaré un poquito más porque he llegado de trabajar, me he tenido que hacer un resumen rápido y no sé cómo ha salido esto. Pero bueno, que nos veríamos en el siguiente vídeo de Ismark Math. Así que, nos vemos. ¡Chao!